cuando tomé la decisión de venirme a Irlanda, soñaba con estos lugares, con un día conocerlo, lo imaginaba, lo vivencié tantas veces en mi cabeza que cuando llegué acá sentía que ya lo había vivido dos veces. Mira, es tal cual lo imaginaba yo. Bienvenidos a Irlanda del Norte. La verdad es que este es un viaje para mí diferente porque estoy viajando sin internet, sin traductor y con muy poco inglés. Así que si se puede, se puede. Mira esta puerta que tengo aquí. ¿Difícil? Sí, difícil. Pero no importa. Ya llegamos a Belfast, iniciamos la aventura. No les voy a mentir, es una de las más difíciles que he hecho porque no he entendido absolutamente nada. Solamente la mitad. Así que nos vemos en otro capítulo más de Viajando sin Inglés. Ya estoy en el taxi, ¿qué locura, chiquillo? Bueno, puedes elegir en este tour si quieres ir al Museo del Titanic o bien dar en un paseo el Black Taxi aquí en Irlanda del Norte. Así que bienvenidos a Irlanda del Norte. Era elegir el Titanic, pero yo me fui por el... Efectivamente, fue uno de los viajes más locos que he hecho en la vida. No tengo internet, no tengo traductor, pero como uno siempre anda vibrando en positivo y me he encontrado con personas. Que como el tour ha sido en inglés, me he enterado muy poco, dijo una vez un chico. Así que creo que estamos llegando a la casa del gigante, porque nos dieron mucho tiempo ahora en el almuerzo, así que imagino que es porque teníamos que bajar a caminar y he caminado todo eso. Entonces parece que ya está. Ya conocí una chica italiana que me la acaba de corroborar, sí. Vamos camino a la casa del gigante. Bueno, una de las cosas más complicadas con tour, ya segunda vez que me pasa, pero entenderán que no manejo para el otro lado como para arrendar un auto. Son los tiempos. Ya voy muriendo porque voy aquí. No sé ni dónde voy, señor. Pero, oh, qué bonito, miren. Pero voy a llegar a algún lugar lindo. Thank you.
indican que este otro camino es para subir a los cliffs, pero no tenemos tiempo, de hecho hay que correr. Don Pedro, otro turno más, que nos va a tocar correr. Todo lo que baja tiene que subir. Así que, ¿se imaginarán cómo ha sido esto? Solo espero que